¿Cómo están? Bienvenidos a Scrap y Chal de Flow Scrapero. Mi nombre es Jazz Villaflow y en esta sección vamos a platicar con chicas súper talentosas que gracias a su trabajo nos invitan a seguir creando y a seguir participando en este maravilloso mundo del scrap. El día de hoy vamos a platicar con una chica que es arquitecto paisajista de profesión. Estuvo trabajando en algunos desarrollos arquitectónicos y de paisaje. Y posteriormente abre una pequeña tienda, la cual fue creciendo poco a poco, y donde junto con su hermana pues se fue enfocando al desarrollo y a la organización de los eventos sociales. Hace unos años, con esta inquietud de las manualidades, decide abrir una empresa que ya muchos conocemos, que se llama Pandora Scrap, con la cual no solamente impulsa el talento de otras scraperas, sino que también apoya a los productores y a la mano de obra mexicana. La caja de Pandora, que es su producto estrella, nos ha sorprendido con hermosas colecciones y con muchas cosas bonitas, adornos y todo esto que llega de sorpresa de repente en una caja hermosa. Entonces, la verdad es que la chica que viene con nosotros tiene muchísimas cosas que contar. Bienvenida, Mabel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jazz. Gracias por No, invitarme. al contrario, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí todo, pues ya, o sea, yo ya te tenía en mente desde hace mucho, dije, la tengo que conseguir. Porque Pues de yo. verdad que has hecho mucho ruido, hace ratito te lo comenté, sí, eso estaba haciendo mucho ruido y digo, gracias a la pandemia, pues bueno, también la caja de Pandora ha crecido, Pandora Scrap como tal. Y muchas hemos tenido la oportunidad de tener tus productos y conocerlo, ¿no? O sea, de no solo verlo en fotos, sino de aprovechar ese papel que has creado. Pero Muchas bueno, gracias. déjame ver aquí los comentarios de las chicas. Chicas, muchas gracias por conectarse. Si tienen alguna pregunta o algún comentario para mover, más adelante los voy a leer y le preguntamos. ¿Listo? Listísima. Perfecto. Para las que no te conocen, platícanos un poquito más de quién es Mabel antes de llegar al mundo del scrap. Okay, bueno, pues soy arquitecto, como comentabas. Soy arquitecto paisajista, o sea, mi maestría, hice una maestría, una especialidad en paisajismo. El paisajismo es todo el diseño urbano de jardinerías que vemos en los, no sé, fraccionamientos, pero a mí me encantaba diseñar desde una macetita hasta llegar a lugares muy grandes gracias a los lugares donde me dieron como la oportunidad de descubrir esta parte que me encantaba de las plantas. Yo no sabía que me gustaban las plantas hasta que viendo a uno de mis mentores, yo lo veía dibujar así increíble y me decía, vas a hacer este plano y no sé cuánto. Y yo quería dibujar y quería entender qué eran esas manchas porque yo estaba en el área de construcción y todo esto de diseño. Y entrar al mundo del paisajismo fue como abrirme a un mundo de sensibilidad, ¿sabes? Entonces llegué a ver clientes donde diseñábamos jardines. No sé, donde solo querían oler, que se viera bonito, pero que también hubiera siempre aromas. Entonces empecé a conocer las plantas y me encantó, me enamoró y de ahí dije, necesito experimentar y sobre todo prepararme para poder ser lo que era eso. Después ya conocí que se llamaba paisajismo y afortunadamente, siempre he pensado que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y cuando estaba en la universidad, uno de mis maestros llegó con un proyecto muy grande que se hizo aquí en mi ciudad. Es un fraccionamiento que se llama El Molino. Y nos llegó con los flyers y a mí me emocionó tanto ver ese proyecto urbano que es muy grande en mi ciudad, que yo dije, yo voy a hacer aquí un baño. Aunque sea, voy a hacer un baño. No me importa de quién. Pues 2 años después estaba haciendo un baño ahí. Las áreas verdes del club de golf, del área común y después de casas y todo este rollo. Entonces, me encantó, me emocioné muchísimo y gracias a ese trabajo, pues se me abrieron muchas puertas en el área de arquitectura del paisaje. Trabajé en muchos lugares donde conocí a mucha gente, por ejemplo, el Parque Bicentenario, que son lugares como muy icónicos de mi ciudad y que han sido y son referentes urbanos para la parte turística. Entonces,
tuve una vida profesionalmente hablando súper, súper bonita, agotadora, y pero me llenó de mucha experiencia, muchísima, me encantó, y gracias a eso pues pude establecer mi vida como yo quería, mi ideal de vida, ¿sabes? O sea, de sí tener tu trabajo, pero tu libertad financiera, pero también tu tiempo para las cosas que más te gustan. Yo en ese tiempo no tenía tiempo para hacer manualidades, ni siquiera sabía qué era eso. Pero me dedicaba al 100% a toda la parte logística y de planeación de un área verde que es muy compleja también. Y y pues así fue como yo hice mi vida profesionalmente como arquitecto. Qué padre. ¿Y ya estabas casada cuando estabas en estos proyectos? No, no, fíjate que empecé en la parte de urbanismo y todo esto de la arquitectura desde que estuve de estudiante. Tuve la fortuna de que mis maestros me veían a lo mejor algún talento o yo qué sé, a lo mejor que soy como muy enfocada y que me gustaba así como de tiene que salir y no sé qué, que me empezaban a dar trabajos como outsourcing siendo estudiante. Entonces, desde que estuve de estudiante, tuve el contacto como profesionalmente y salí de la carrera, ya tenía trabajo, seguía soltera y a mi marido lo conozco gracias al paisajismo. Él contrató a la empresa donde yo trabajaba para diseñar un jardín y ahora es el jardín de mi casa. O sea, ¡ah, qué padre! Entonces, pero cuando yo lo conocí fue así de, este señor no puede pedir un jardín, o sea, este me quiere secuestrar o una cosa así, ¿sabes? Porque es joven, pero no era un cliente normal, o sea, normalmente alguien soltero, joven, no nos pedía ese tipo de trabajos. Entonces, llegar a una casa donde te abre la puerta un hombre y tú sola de mujer para hacer levantamientos y atender, pues, toda la parte del briefing que se le hace al cliente, me dio así como de, ok, pero desde el inicio hicimos como clic, ya me está invitando un café y yo, a ver, señor, ubíquese, hay que ser profesionales. Entonces, pues no salimos mientras estuvimos laboralmente en contacto y después, como 2 meses después, llegó allá a la oficina y me dijo, ahora sí podemos ir a tomar un café. Ajá. Y yo, pues bueno. Está bien. Está bien. Y pues ya de ahí nos empezamos a tratar y todo. Los minutos se nos hacían así como se nos iban las horas. Y lo conozco de hace, pues tengo casada 4 años y 7 años atrás, entonces lo conozco hace 11 años. Wow, qué padre. Y además, y el jardín, pues lo ves todos los días, ahí lo tienes para ver así, de, ay, qué bonito. Ya cambió, ya llegué, ajá. Cuando me casé dije, adiós, ya quiero estas otras cosas y ajá. Adiós, entonces ha cambiado, pero sí, hemos estado juntos desde hace mucho tiempo ya. Dice aquí Fátima Cortés que necesita que hagas el jardín de su casa. Claro, con mucho gusto. Yo les dibujo los planos, les digo qué plantas compren y van con su jardinero y ya. O sea, sí. Me encanta esa parte de saber si son de sol, de sombra, cómo es tu espacio y toda esta onda. Me encanta, lo hago así por gusto. Ay, qué padre. Oye, y después te tomaste un año sabático y decides abrir una tienda, esta tienda con tu hermana, ¿cómo fue ese proceso? Es que cuando ya estaba tan metida, yo me veía súper, súper conectado, o sea, me visualizaba en la parte del paisajismo, ya sabes, como en el scrap hay como rangos y todas estas cosas, yo me visualizaba con una empresa de paisajistas, trabajo, un despacho, no sé qué, y justamente iba a ver a un cliente y acá por mi ciudad hay una avenida que es una prolongación con mucha pendiente. Y yo estaba esperando a que el semáforo cambiara y el señor que venía atrás se quedó sin frenos y me choca. Me llegó así, pero yo iba así, como yo estaba en mi plan de voy a llegar con el cliente, le voy a decir esto, no sé cuánto, shalala. Y yo solo vi volar llantas y cosas así, pero yo todavía no caía en la razón de que me había chocado a mí. Entonces el señor, todo el mundo se baja y me dicen, ¿estás bien? Y yo, pues sí, pero estaba como en ese shock del latigazo cervical que me dio. Y ya me orillan y en eso le hablan a mi novio, bueno, en ese tiempo era mi novio.
que ahora es mi esposo, y llegó súper rápido, pues la camioneta estaba partida, o sea, literal. Entonces, ahí fue cuando yo, pues mi jefa en ese tiempo me dice, ¿dónde estás? Y todo. Sentí muy feo que en lugar de preocuparse por mi estado, llegó preguntándome, ¿ya le cobraste al cliente? Y yo, vete, ¿sabes? O sea, yo claro. Me iba a ir al hospital y ella estaba pensando, y ahí fue donde dije, necesito aire para mí. Y pues traía collarín rígido, entonces no tenía muchas oportunidades de moverme mucho. Tuve tiempo para reflexionar y para estabilizarme. Entonces entra la mágica mente de mi marido, que es como... Mi marido es concertista de guitarra clásica y analista en datos. O sea, nada que ver con lo que yo tengo, pero es mi lado lógico, ¿sabes? Entonces él me dijo, esto no es vida. O sea, no puedes estarte despertando... desayunando una coca, unas papas y en todo el día, ¿no? Y en ese tiempo, ¿te acuerdas que era el BlackBerry? Sí. Literal, mi marido me decía, es que el diablo viste la moda, lo estás representando, o sea, literal así estaba, así que no sé qué y no sé cuánto. Uh-huh. Yo en ese tiempo, sí, en ese tiempo me sentía como, pensaba que eso era ser exitoso, ¿sabes? Entonces mi marido, pues todo tranquilo y todo, a él le tocó una etapa de conciertos, él es de guitarra clásica, de museos y estas cosas, entonces le tocó una pequeña gira chiquita así y me invitó, entonces estuve con él acompañándolo y me encantó vivir como esa parte de despertar de verdad disfrutando tu desayuno, que sí, o sea, con las prisas de hacer algo, pero no con la obligación de tener que hacer las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces dije, no quiero eso. O sea, no me importa diseñar una maceta, pero hacerlo a mi tiempo, a mi ritmo, disfrutarlo, vivir todas esas etapas. Pues regresé y dije, vaya mi trabajo. Entonces, en este inter, pues, muy bonito, ¿no? Mientras tengas el dinerito en la bolsa y todo, pero estaba como buscando ocupar mi tiempo. Pasé, como yo creo que todas las que estamos en las manualidades, pasé por todas. Pintura, pasta francesa, bordado, tejido, todo. Y nada me hacía sentir que podría ser algo como negocio, ¿sabes? O sea, yo siento que un hobby es algo que te puede dar relajación, pero cuando ya le metes tanto cariño, tiene que ser un negocio. Si no, es muy caro sostener tu hobby. O tienes algo que te compense el tiempo para comprar tu hobby y dedicarle por esparcimiento, o si ya le vas a meter como tu tiempo, tu día, tu plan, pues necesita ser rentable. Entonces, yo me veía haciendo bolitas de pasta francesa y yo decía, no, por Dios, no puedo con las bolitas. Me metí a repostería, no, por Dios, no puedo con las masas. O sea, como que no encontraba hasta que encontré el papel. O sea, en mis ratos de ocio, buscando, y yo creo que todas, pues, buscando en YouTube y todo, creo que la primera persona que me enganchó y que dije, necesito saber hacer eso, pero no solo saber eso, necesito, ¿cómo se llama esa herramienta? Quiero esa herramienta, no sé qué, fue Marién. Entonces... ella así como que dije, wow, qué padre, quiero hacer eso. Y ya empecé a buscar como los recursos de dónde se podía ver. Cuando vi que era carísimo, dije, oh, por Dios, tengo que trabajar o no me van a mantener este sueño así de, ¿me das para comprar mis insumos? Pues no me daban. Entonces, así fue como surgió. Y después vi que podía fusionar, pues, las virtudes que tenía de haber estudiado arquitectura y empecé a ver que podía transformar esto en invitaciones, en detallitos para recuerditos. En ese tiempo estaba muy de moda el candy bar y mi hermana ya estaba por terminar su carrera de gastronomía, entonces así fue como empezamos, fusionando como algo que ella podía hacer y yo la parte de desarrollo que me encantaba y me encanta así como gestionar eventos, me encanta. O sea, son retos que me encanta, lo disfruto mucho. Me imagino el detalle, el no sé qué, todo y hago mis maquetas y así lo proyecto. Entonces, así como fue como surgió y gracias a una maestra que ahora ya no está con nosotros, ya en paz descanse, mi maestra de pasta francesa,
me dijo, oye, tienes que ir a una expo que se llama World Trade Center, no sé qué. Y yo, pues llévame, claro, sí voy. Fui con ella y de ahí dije, existe un mundo y quiero estar en eso, quiero comprar eso, quiero traer eso. Y así empecé a invertir lo poquito que yo podía invertir en insumos para vender en mi ciudad y tener la tienda de scrapbooking en León, ¿no? Y después ella me invitó a formar parte de expos que se daban aquí en la ciudad y entonces estaba un stand pequeñito, pero lo vi crecer, o sea, en 6 meses yo de una idea ya estaba en un stand. Fue como muy Wow, rápido, muy rápido, sí. muy, muy rápido y dije, pues de aquí, entonces así empezó la tienda y después la tienda se fue evolucionando a los eventos hasta que ya no quería hacer eventos. Sí. No, porque el candy bar se Es hizo muy muy pesado. accesible. Y se hizo tan accesible que ya el hazlo tú mismo ya no era rentable como negocio. O sea, sí hay eventos de élite o como bodas, bautizos, o sea, como este tipo de eventos donde la gente sí te contrata para eso. Pero un cumpleaños o algo así, ya hay mucho que la gente puede hacer. Entonces se me hacía como de, no puedes abarcar todo y no está bien estar en todo. Entonces fue así como desprender esa parte. Ahora mi hermana lo sigue haciendo, pero ya más como repostería y ahora si necesita algo me contrata. Ahora trabajo para ella. En ese momento, o sea, si ella necesita que detalles para decorar sus postres o cosas así, ya se los hacemos y todo, pero se separó un poquito para que cada una individualmente pudiera crecer, ya no como en el mismo gremio, ¿sabes? Entonces así fue como entré también de repente al scrapbooking. Wow. ¿Y recuerdas cuál fue la primera herramienta que dijiste que te compraste de scrap ya con el conocimiento de que era de scrap? Tenía que ser la visión. O sea, literal tenía que. Después supe que tenía que comprar suajes, ¿verdad? O sea, que no nada más era la visión y luego ya era así como de, ok. Claro que también perforadoras de círculos, creo que fue lo primerito que me compré. Algún sello de madera o algo así, como. Es más, una vez fui a una expo y ni siquiera sabía qué era. Yo agarraba y después llegué y dije, a ver esto, y buscaba, investigaba qué era. Muchas cosas las compré porque se veían bonitas, porque eran rosas o mentas, pero no sabía que era una herramienta para algo. Y así fue como. Pero lo primerito que tuve mucha ilusión de tener fue la Big Shot, la negra con rosa. Ah, que trae como diamantitos, ¿no? Ajá. Pegaditos. Ajá, No sé sí. si esa fue la primera, pero para mí fue la primera, la negra con rosa. Y después, cuando ya más adelante que dije, ay, no, qué estrés, o sea, imagínate 100 figuritas, ya salió la Cameo, ¿no? Pero ya era un negocio establecido yo, pero como hobby, la Big Shot. Y justamente hablando del negocio, ¿cuándo surge Pandora esa idea de decir, voy a crear, no solamente, o sea, no solamente voy a abrir una tienda, sino voy a crear una marca y además voy a crear mis papeles y además les voy a dar una caja guau con muchísimas cosas para que todas las chicas lo disfrutemos? Ay, Cuéntanos. ya, pues así como que tú digas a ciencia cierta qué día, momento y todo surgió, no tengo claro porque era un concepto. Yo veía que en otros países ya existían este tipo de cajas y yo decía, ¿por qué no hay una aquí todavía? O sea, porque ya ahora que lo hacemos, el proceso creativo de una caja es muy. O sea, para llegar al resultado es un proceso de muchas pruebas, de ver si funciona, de ver si combinan y también es aventarte a ver si a la gente le va a hacer clic lo que tú estás pensando, ¿no? O sea, que el estilo, el concepto, el tema tenga algo que a la gente haga conexión. La caja de Pandora, bueno, primero Pandora, cuando salgo de este proceso de estar compartiendo con mi hermana, también fue. Cuando he salido de cosas de mi vida y que he cambiado el giro, es porque algo llega y lo cambia así abruptamente. O sea, si no, yo seguiría en Candy Bar. Cuando pasó eso, yo tuve como una pequeña crisis de ansiedad porque me estaban siguiendo. Entonces, tenía como una persona que trabajó conmigo, me estaba extorsionando
y me estaban siguiendo. Entonces yo tenía muchísimo miedo de ir a trabajar, o sea, de ir a abrir mi tienda y de, yo ya no sentía que la gente que llegaba conmigo, yo le tenía mucho miedo, no sabía si eran amigos o enemigos, si me querían como acercar o hasta hacía mis historias. Mi marido dice que yo puedo hacer una película total. Porque yo decía, ¿qué tal que me contratan para un candibar? Entro a la casa y ya no salgo. Entré en ese estado de miedo, de estrés, y justamente fue un 10 de mayo cuando llegan a mi negocio, a literal ya por mí. O sea, María no sé qué y no sé cuánto, mi hermana se llama María, yo tengo mi nombre María Mabel, entonces no sabían quién era, pero estaban, me estaban buscando a mí. Entonces, pues las personas que estaban conmigo, no, yo no sé quién es, no, aquí no es, no sé cuánto. Y se van, cerramos, era 9 de mayo y yo ese día vaciamos la tienda. O sea, la cerré, me fui y yo así de no quería salir de mi casa. Y tengo a mis amigas, afortunadamente tengo amiguitas pues que me arroparon en ese tiempo, porque literal yo tenía trabajo. Pero yo no tenía ganas de ver a la gente. Trabajaba en mi casa y mandaba en Uber o mandaba con gente. Entonces, vino una expo y yo así de, no, yo no voy a ir porque a qué voy de esparcimiento y me atreví a salir y volví a tener contacto con personas que ya me estaban, que ya me buscaban en mi negocio y todo. Y dije, pues como que sí quiero, pero me voy a mantener en privado, ¿no? Así como buscar la manera de no estar tan expuesto. Entonces empecé a trabajar como en la parte creativa y así es como surgió la colección de Jacinto. O sea, como que tenía muchas cosas que quería dibujar, muchas explosiones, muchos colores y, y yo decía, bueno, pues ya tengo los papeles. Y entonces una vez estábamos buscando una computadora para mi marido y yo le decía a Oscar, es que quiero otra marca, quiero tener una marca, pero no sé qué nombre. Y me decía, pues identifícate con un sentimiento, haz conexiones y no sé cuánto, pues ya sabes, la parte como de inspírate, ¿no? Entonces, cuando entramos a esa tienda, mi marido le estaban presentando una computadora que el código de la computadora era Pandora, no sé qué. Y en los monitores de la pantalla de la tienda estaban pasando la película de Pandora, digo, la de Avatar, y estaban hablando de Pandora. Y yo así de Pandora, escuché mucho ese nombre, no me fui por las marcas de grupos ni la de joyas, pero sí entró en mi mente, pero ya existe esto. Pero me fui a la historia de lo que es Pandora, como en la mitología, y cuando lo leí dije, no manches. O sea, es lo que estoy sintiendo, literal. Cuando ya estábamos trabajando, bueno, yo y el pequeño equipo que teníamos, porque yo seguía conservando a mis chicas que trabajaban conmigo, estaba así como de quiero hacer algo, pero hay que buscar cómo lo metemos, o sea, que sea una caja, pero no sabíamos qué nombre y todo. Entonces, cuando llegó ese día, me puse a investigar mucho sobre quién era Pandora en la mitología, lo que representaba. Y literal, me llegó así como a la conexión emocional que yo necesitaba. Y lo que representa para mí la caja de Pandora, aunque en la historia es algo malo, para mí Pandora es abrir una caja, tener la experiencia, pero conservar la esperanza de que todo va a ser diferente. Entonces, cuando en la mitología cuentan que Pandora, se le da una vasija y en esa vasija estaban todas las cosas buenas y malas que alberga el ser humano, que no la tenía que abrir porque se volvía a regar como la parte humana que ya no teníamos los seres humanos, que éramos casi semidioses, entonces éramos pura bondad en ese tiempo, en la parte de la mitología. Entonces, cuando ella lo abre, salen todas las cosas buenas, pero también las malas, la maldad, todos los sentimientos negativos que abre el ser humano también tiene esta dualidad, pero la alcanza a cerrar cuando solo queda la esperanza. Entonces, para mí, Pandora's Craft es esta esperanza de que puedo volver a surgir y que podía volver a hacer algo. Si pasa por mi mente, pasa por mi vida. Entonces, simplemente, de ahí lo agarré. Y dije, tiene que ser Pandora. O sea,
no sé si lo vayan a relacionar con el grupo musical o con las marcas de pulseras o algo así, pero en mí la historia de lo que es Pandora es por eso, porque era mi esperanza de poder tener una última oportunidad, un chance, ¿sabes? O sea, era mi oportunidad. Entonces de ahí salió y luego dije, pues es la caja de Pandora. Esto ya es la caja de Pandora, que representa que cuando te llega este pequeño esfuerzo de muchos en una caja, sea una emoción realmente que lo abras y que digas, wow, qué bonito, era lo que esperaba, me inspira, me emociona, me gusta, y que despierte en la gente esa como ilusión de querer hacer algo. Al principio era lo que tú quieras, crea lo que tú quieras, no importa, aquí está. Pero ahora la caja hemos evolucionado porque queremos y creemos que hay personas que tienen mucho que mostrar y que enseñar. Entonces, la caja de Pandora lo que trata de hacer es que en esta caja sea la plataforma para que chicas con más creatividad, que tengan ganas de compartir algo, transformen el contenido y no lo quieran mostrar así, simplemente compartir. Y así es como surgió la caja de Pandora y todo el concepto. Wow. Y que al final tu marido sí tenía razón, porque al final sí terminaste encontrando esa parte, identificándote Sí. con el nombre. ¿Ves? Tenía toda la razón. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo es que le pones? Digo, esto ya lo comentaste en un grupo, pero ¿cómo es que surge el ponerle nombre a cada personaje? Por ejemplo, Jacinto el zorro, la jirafita que se llama Joaquina, Joaquina. Serafina la tortuga, ¿es? Es Sabina, Ajá. Joaquina y Carola. Ay, Bueno, los Carola. personajes, al principio yo quería que la marca de Pandora o los papeles tuvieran como temas que fueran muy evidentes en el proceso de un ser humano, o sea, un bautizo, no sé qué, por cumpleaños, pero que no fuera literal el del bautizo y todo esto. Entonces, todavía estaba como en la búsqueda de mi estilo. Creo que no tengo un estilo propio porque creo que puedo brincarme. De repente puedo tener una caja como muy pinky, como Carola, como la de algodón de azúcar, o algo muy mystic como lo de Maravillas, o sea, que no es tan dark, pero que se presta para que si la quieres manchar y todo se pase de algo muy tierno a algo muy oscuro. Entonces, no siempre en las colecciones hay como un personaje. Yo sí pensaba que no tenía que haber un personaje siempre. Pero curiosamente, cada que me ponía a imaginar o a soñar o a plasmar un tema, había alguien que se me manifestaba y que decía, este es ese personaje. Y cuando hice, por ejemplo, Jacinto, que es fiesta tribal, pues literal era la primera. Y para mí era la fiesta del mundo, o sea, por fin salió eso y la verdad que he evolucionado mucho de esa caja. Hay chicas que las han comprado todas y que creo que han visto cómo fue cambiando también, cómo hemos migrando y cómo buscamos siempre la mejora continua. Eso es algo como que nunca, nunca me quedo quieta, o sea, siempre hay algo que mejorar y también claro que hay cositas que se nos van, pero buscamos siempre mejorar en la siguiente oportunidad. Entonces, Jacinto, para mí Jacinto era como mostrarte el lado bueno de un animal que para muchos puede ser negativo, ¿sabes? O sea, el zorro que es desconfianza, que es un animal como muy sigiloso. Para mí Jacinto en ese momento lo que realmente representa es esta personalidad de atrevido, de salir adelante, todo lo bueno que tiene este animalito y de que también puedes romper con los no sé, los estigmas y salió así Jacinto. Y representa eso, como el salir al mundo. Y cuando hice algodón de azúcar, pues teníamos el DT donde estábamos todas las chicas que compartíamos. Y de repente platicando con Gaby Capistrán, pues salió Joaquina. Y le dije, Joaquina, tú vas a ser la Joaquina. Entonces de ahí salió Joaquina. Y Sabina, porque me encanta mucho la filosofía de Joaquín Sabina. Entonces, tenía que haber un juego como de este personaje. Y cuando dije Joaquina, y el nombre que le queda, Sabina. Y Carola,
es como esa amiguita que siempre está ahí, que es la más tímida, que es muy chiquita, pero que siempre está, siempre está. Y tengo amigas que siempre se han manifestado. Y así cada personaje ha tenido como el extracto de alguna personita que ha estado en ese momento que estamos haciendo las cosas. Y así han salido. Como ahora Cornelio, que sabemos que sí existe, de verdad, y sí come zanahorias. ¡Cornelio! Cornelio fue una adopción involuntaria. O sea, yo soy muy... ¿Cómo te digo? O sea, pues no tengo la suerte todavía de tener hijos, entonces no tengo ese apego de mis tiempos y de mis horarios. Mi marido y yo somos como muy individuales y juntos a la vez, o sea, no hay un horario impuesto de que la escuela, el desayuno, no sé qué. Tenemos nuestros momentos donde coincidimos y son sagrados, que es adiós teléfono, adiós mundo, platícame cómo te fue. Entonces mis papás, en el de ¿y cuándo un nieto? ¿Y cuándo no sé qué? Y yo, papá, mamá, no es porque no quiera, o sea, Dios no quiere, punto. O sea, hago la tarea y no. Todavía no. Sí, o sea, yo dejé de ilusionarme con la idea de un bebé, porque entre más lo buscaba, menos se daba. Entonces yo dije, ay, no, ya, vámonos, si la vida no te lo da, no lo vas a forzar. Y empecé a disfrutarlo, pero mis papás decían, necesitas generar el apego, si no, cuando venga un hijo, no vas a tener ese instinto. Y yo, ¿y el conejo me lo va a dar? Bueno, no sabía que iba a ser un conejo. Mi papá ama los animales, y en una de esas fue a una veterinaria a comprar como vitaminas o yo qué sé, y estaba una persona comprando a Cornelio, bebé, porque iba a ser el alimento para su víbora. Y mi papá dijo, no puedo permitir eso, ese animalito tiene un hogar, y me lo compró, y pues me lo dio. Así de chiquito, me cabía en la mano, fue toda una ternura, y pues ha sido un reto educar a Cornelio, porque pues y yo también aprender con él, porque sí es desde que te levantas y ver cómo está, y que juegas, y darte el tiempo, aunque sean minutos, pero es una mascota que termina siendo parte de tu vida mucho tiempo. Entonces, pues ahí estoy, retando a Cornelio, porque de repente se pone rebelde. Ay, ese Cornelio. ¿Y todavía haces scrap para ti? O sea, porque una parte es el negocio como tal, y otra parte es el scrap por gusto, o sea, de donde surgió todo. ¿Todavía lo haces? Sí, fíjate que a veces me piden cosas de que, óyeme, por ejemplo, mi hermano, que con lo de la pandemia, se le frustró mucho su momento de pedir matrimonio, él quería planear, ya sabes, restaurante, todo, y me dijo, ¿qué voy a hacer? Y le digo, ay, pues hazle, no sé, algo especial, chiquito, y me dijo, perfecto, un álbum, hazme un álbum, y yo, ¿por qué tú? O sea, como que yo no lo estaba proponiendo para que me lo pidiera, pero me han pedido así cositas que obviamente trato de hacerlas para disfrutar y de sacarme como las responsabilidades y sentarme a disfrutarlo. Entonces hago muy poco y cuando me tocan estas cosas lo disfruto mucho, porque yo disfruto mucho mi parte creativa, o sea, el pensar y sentarme a hacer lo que es la siguiente caja. Sí, me encanta y lo disfruto. Me frustra mucho no poder tener tiempo de yo también hacer proyectos como que inspiren el por qué pensé que esa tela o así, ¿sabes? Pero sí, sí tengo el tiempo, lo disfruto mucho. Y una de esas fue esta caja de Mis Maravillas. Ay, cuando es mi tema favorito de muchas. Sí, ¿verdad? Ahí está, lo estoy viendo, te quedó chulísimo. Lo hice ya... Para mí, sinceramente, yo tenía esa colección guardada, evolucionando, o sea, tiene, si te miento, unos 5 o 4 años, o sea, yo ya tenía muchas ganas de hacerlo, pero para mí, cuando era mi hobby, y obviamente de repente, ay, este papel se me hace padre, o si me acordaba, no es que estuviera en mi mente todo el tiempo, si me acordaba, la volví a abrir y decía, ay, le voy a poner o así, pero siempre quería que fuera un tema que no tuviera literal al personaje de Alicia por los
por los derechos de autor y que no quería infringir ningún acto de autoría. Uh-huh. Entonces, cuando estábamos en la estábamos en Navidad, aquí en mi ciudad nos volvieron a poner en cuarentena. Entonces, pues lo empecé a hacer por ahí de entrando Año Nuevo, entre Reyes, y me llegó así de, Alicia, es tu momento. Y me puse a hacerlo, imprimí las cosas, mandé a hacer mis pruebas, me gustó, y dije, pues tiene que ser la caja de enero de este año. Y con ese tema, pues me salió como que la intención de que cada año en las cajas de Pandora haya una secuencia. Entonces, como pues todo el mundo ya sabemos que hemos evolucionado por tantos cambios, de el cómo vamos como interactuando con las personas, para mí este año lo titulé así como mi fantasía 2021, o sea, simplemente. Entonces tiene que haber año fantástico y tiene que haber esta chispa de lo que representa la fantasía. Entonces la primera es la de Mis Maravillas, la que sigue es la del Mago de Oz, y la de Navidad va a ser el Lago de los Cisnes, así como las tres cajas que tengan, y que cuando los veas juntos, pues entiendas que es un concepto de un año, y ahora eso es lo que pretendo, que cada año las cajas que salgan tengan como una secuencia en temas, pero que estén ligadas unas a otras. Así que, chicas, aplíquense y estén súper atentas porque muchas están diciendo que no alcanzaron esa. ¿Habrá ya refil lo dije. De esta? ¿Habrá refil? Habrá, sí, sí. No tal como la caja de Pandora, porque sabes que el concepto de la caja es que es vivir una experiencia. Entonces, hay cosas que se hacen para el momento de la caja. Sí vamos a sacar como la reimpresión de la colección, pero como tenemos encima México en papel, que es nuestra prioridad, yo creo que se reimprime y me la entregan ya pasado mayo, uh-huh. empezando. Y entonces saldrá al mismo tiempo la reimpresión de del papel y complementos y cositas que hagan un mini kit de esta caja, junto con la del Mago de Oz, para que sea algo pues que convenga y que se aproveche pues cuando alguien adquiera la caja, que aproveche el viaje. O sea que hay oportunidad todavía de que todas puedan pedir su refil de papel, porque de verdad está súper linda la colección. Sí, bueno, sí sale Cornelio por ahí, pero es un conejito tan bonito que la verdad es que ya es así como el toquecito, ¿no? O sea, ni siquiera es que esté como atascado de como de muchos muñecos o de muchas figuras, o sea, no, es una colección tan bonita, tan suave, tan divertida. Chéquenla en su página, ahí pueden ver toda la colección completa, y al ratito les pasamos todos los datos. Gracias. Bueno, aquí dice que, sí, de México en papel, justo a eso íbamos, chicas. ¿Qué pasa con México en papel? México en papel es un proyecto que organizaste para mayo del año anterior, ¿no? Pero pues obviamente, pues pandemia, como todo, pues se fue como atrasando un poco. Pero ahora este año sí se va a realizar. Cuéntanos, ¿cómo va a estar? Sí, cuando fue mendigo virus, bicho hediondo, nos encierran hace un año, en marzo justamente. Uh-huh. Ya te has de imaginar lo que representó para la organización de nosotros, que teníamos diferentes logísticas. Teníamos todo un numerito así, o sea, yo ni voy a decir qué teníamos planeado, porque yo lo decreto y he dicho que si pasa por mi mente, tiene que hacerse realidad eso, y lo digo con toda la ilusión del mundo, por eso no voy a quemar las ideas, ni lo que está planeado, porque simplemente está parado para hacerse presencial, porque cuando pasa esto de la pandemia, yo decía, no, va a pasar en septiembre y celebramos el mes patrio, está chingón así, ¿no? O sea, el redondo, porque acá en Guanajuato septiembre es un mes muy bonito para eso, pero como es un estado muy turístico, no lo elegimos desde el inicio porque es mucho más caro. Entonces nos recorrimos, pero nos iba a tocar un clima increíble, todo así, súper lindo. Entonces dije, ¿septiembre? Sí, septiembre, se puede. Pasan los meses, pasa mayo,
Y bueno, marzo, abril, y dijimos, bueno, para que no muera la ilusión, hay que hacer un pequeño proyecto virtual. Estuvieron las maestras apoyándonos, todas súper lindas. Vivimos como que no se muera esa ilusión, porque ha sido una montaña rusa de emociones, tanto para nosotros como las chicas que siguen conservando la ilusión de acompañarnos. Entonces, pues ya estaba así todo, y llega septiembre y no nos quitan el mendigo semáforo rojo. Y yo, no puede ser noviembre, será bien noviembre, pero ya es frío, y como nuestra ciudad está construida en barrancas, es muy ventoso, no es un buen clima. Y dije, no, pero no creo que sea posible, porque pues este bicho no está liberado. Y con el frío, ¿qué tal que ya empiezan? Para mí fue literal, ya es, o sea, una montaña. Un día amanecía llorando y otro día sí, mañana, o sea, todo bien, hay que concentrarnos, enfocarnos. Lloraba, pero de frustración, porque desarrollar un evento donde la incertidumbre es el único sentimiento que tienes claro es impresionante. Entonces, más porque estás cuidando la confianza de las chicas que te depositan su dinero y que dices, invierto, o sea, sí me lanzo y sigo pagando el hotel, sí me lanzo y sigo pagando los demás outsourcings que iban a estar involucrados. Y me daba mucho miedo seguir como alimentando la idea. Entonces dije, no, lo más tranquilo para mí y para todos es que la certeza que tenemos es que ahorita no se puede. Eso es lo único que tenemos seguro. ¿Por qué? Porque no nos han dado la libertad de poder disfrutar este tipo de eventos. Y yo sé que un evento online jamás se va a igualar con vivir la experiencia, porque pues tienes que, o sea, se te tiene que enchinar la piel desde que te avienten papelito, ¿sabes? Entonces, yo dije, pues no se va a comparar, pero lo podemos hacer porque es la nueva forma de acercarnos a la gente. Y más porque yo sí tenía la ilusión de que se siguieran uniendo más chicas. Entonces, cuando damos ya la resolución de que por seguridad, porque a mí el hotel todo el tiempo me estuvieron diciendo, sí, lo podemos hacer, pero nada más 30 personas. Y yo, ¿y a quién le digo tú no vienes? Además, porque ¿cuántas éramos Éramos originalmente? 60, originalmente 60 más las maestras, más el staff, más la gente que iba a estar apoyándonos. Entonces era un bloque grande. Y más porque íbamos a tener un movimiento turístico que es como Guanajuato es pequeñito y se puede recorrer sin, así súper seguro. Íbamos a tener este tipo de movimientos, las íbamos a llevar en una callejoneada, entonces me iban a dividir así grupos de 10 y digo, ¿y dónde está la parte de somos 60 y juntas y todo? Quitas con Y cubrebocas y... todos los protocolos que te hacen cumplir, pero dije, no está padre, creo que no es lo que yo quiero que la gente disfrute con la libertad que me gustaría. Y por eso decidí, con todo el dolor de mi corazón, hacerlo online, que seguimos con toda la intención de que sea algo padrísimo, pero a través ahora sí ya de esta nueva normalidad de hacer los eventos, en lo que nos recuerdan que podemos regresar y hacerlo, porque yo no sé si será el 2022, pero lo voy a hacer. Tengo esa fiel intención. No por capricho, sino porque me encanta mi país y me encantaría culturalmente exponerlo y que sea la fusión del talento del scrap, o sea, que realmente sea un referente en Latinoamérica, porque hay muchas chicas que he visto que trabajan increíble, que le meten mucha pasión a sus emprendimientos y digo, ¿por qué salir a buscar lo que tienes aquí? Entonces, claro que se fusiona el talento internacional y eso es un valor agregado padrísimo, porque a lo mejor muchos no tenemos la posibilidad de ir a tomar un taller a su país. Entonces, que venga siempre alguien es acercarte a ese pedacito de esa persona y yo sigo pensando que se va a poder, que se va a poder Mientras hacer. platícanos quiénes van a estar aquí en este online de México en En papel. el... Mira, en este papel, en este México papel, pues internacionales está Marianne Seoane de M&M Petit Soupirs, está Sonia Vilar, Gaby Canedo,
Ya de internacionales son ellas, y de nacionales está Lizeth Luna, Lizeth Grajeda, Fanny Mayo, Isa, que es nacional mexicana, extranjera, de todo un poco. Ya es oficialmente mexicana, ya es más oficialmente mexicana, ya. Entonces la cuento como mexicana. Uh-huh. Isa, está Erika Chacón, que es de Costa Rica, y yo. Humildemente, no sé qué hago en ese panel, pero con ganas de compartir. Y somos 10. Obviamente son 5 talleres principales. ¿A qué me refiero con esto? Que son como los talleres más grandes, porque pueden tener más material en esos talleres, y las 5 Make and Take también van a tener sus propios productos exclusivos. O sea, estamos diseñando, yo pensé que eran 5 colecciones, pero sí son 5 colecciones, pero también son 5 mini complementos para los Make and Take. Esos son mini talleres donde cada una de las panelistas pues va a trabajar su creatividad y su estilo, pero todo el papel es enfocado a México. O sea, está diseñado para que se disfrute México, pero con el estilo de la panelista, porque sabemos que México es mucho color, mucho vibrante, mucha intensidad, pero sí, no todos los papeles van a ser así, tan intensos. Cada colección tiene un tema. Cada taller tiene un tema que representa de alguna u otra manera una etapa de nuestro México. ¿Y aún se pueden inscribir las chicas que te están viendo, que sí, se pueden anotar? Sí, aún pueden anotarse. Hay una modalidad que puedan hacerlo como en pagos. El objetivo es que esté cubierto por ahí del 15 de mayo para que puedan hacerles llegar sus materiales. Y también hay una modalidad que puede hacer solo taller, pero he visto que estas no funcionan mucho porque al final tú quieres que te quede con los papeles y con los productos que se están haciendo. Entonces, no me lo han solicitado, pero también está esa opción. Y obviamente solo es el acceso al evento como tal online, sin insumos. Va a haber unas cositas que son descargables, unas 2 colecciones, que va a ser como el compendio de este gran evento, y pues este sí va a ser para todo mundo. Bueno, vamos con los comentarios de las chicas, que creo que estuviste contestando más bien las preguntas que te hicieron por aquí, pero bueno, a ver, es que son muchísimas, muchísimas gracias, chicas. A ¿sí? ver. ¡Ay, qué padre! Que enseñen los trabajos que tienes atrás, algunos. Si nos a ver, ¿qué enseño? ¿Cuál enseño? ¿Cuál es uno de tus favoritos? Ay, bueno, mis favoritos. Este sí lo hice así. Mira. Wow. Es como mi época mixmediera. Tiene como su ventana. Es más como decorativo. Lo hice con una colección de estampería. Su ventanita y todo. Este me gusta mucho. Está padrísimo, sí. Bueno, el trineo, que no sé si lo han visto en YouTube. Este me gusta mucho. Ese fue el de diciembre, ¿no? El de diciembre, sí. Bueno, este fue el que hicimos, un pequeño mini álbum chiquito que hicimos para seguir con la emoción de México en papel mayo, del año pasado. Uh-huh. Tengo, no sé, ya. Aquí. Bueno. ¿Cuál es tu primer proyecto? ¿Te lo tendrás por ahí? Mi primer proyecto como Pandora. Ajá. Mi primer proyecto como Pandora debió haber sido, pues, algo con Jacinto, yo creo. No, pero no así como tal como proyecto. Los que he hecho, creo que fue Pascual, Esa está hermosa, esa calendario, ¿no? De Adviento. Es un calendario, como que yo empecé a trabajar con Pascual, fíjate. Que no lo he podido terminar de editar, pero está ahí, en el tintero. También es con la primer colección de Navidad. Este tiene agua. Sí, ese nos lo enseñaste una vez y prometiste enseñarnos. Prometí y lo voy a hacer, te lo prometo. Y esto fue como que los primeros,
En este murito tengo más bien muchos que me regalan. Tengo la suerte de que muchas chicas me mandaron sus proyectos. Tengo el Pascual que me hizo Liz Grajeda. Tengo el proyecto que me dio Liz Luna. Este, por ejemplo, fue cuando vino a Lua, que pues fui a ese taller. Y de ahí conocí a varias que ahora tengo el gusto de ver. Por acá también. Y así, o sea, han sido como proyectitos que ahí han quedado. Dice como aquí Mari Candy, dice, qué padre que transmites lo que sientes. Ojalá y se haga pronto el film presencial, será sin duda un super evento. Definitivamente, Mari Candy, sí. Sí, porque de verdad que todos lo estamos esperando. O sea, ya se habían hecho eventos hace algunos años, así como a nivel nacional, pero yo creo que justo con el pasar de los años, como ya no se había realizado otro así, este lo esperábamos como que con mucha emoción, porque justo ese es el reencuentro de muchas amigas. Tengo muchas amiguitas que están en el norte, entonces pues sí, a mí pues como que me gusta trabajo como verlas, ¿no? Más seguido. Y ahorita pues esto es el reencuentro, ¿no? De muchas amigas, que unas que están en el sur, otras que están en el norte del país, ¿no? Entonces, claro. Y sí, y de verdad que sí, sí se va a poder realizar. Tú visualízalo todas. Ya te dije, ya. Sí, ahí está. Pasa por mi mente. No puede dejar de no estar en mi vida. O sea, eso es mi frase, que me la repito todo el tiempo, que siento que no puedo ya más con mi... Pues somos humanos, ¿verdad? Hay veces que quieres tirar la toalla y que aparentemente todo va muy bien, pero también lidias con tus propios miedos, demonios, y dices, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí, por Dios? No, 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 es que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Depende de ti también, si realmente quieres que esté en tu vida, ¿no? Y mira, y encontraremos el momento perfecto, ideal, para que todas nos reunamos en este hermoso proyecto, que será... Va a ser una locura. México en papel, versión 2, versión reloaded, el nuevo México en papel, algo, pero tiene que suceder, definitivamente. Sí, o sea, eso está decretado ya. Súper bien. Bueno, preguntas rápidas, ¿ok? A ver. Tú me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Lista? Ok. ¿O tijeras? ¿Cómo? ¿Cúter o tijeras? Cúter. Ok. ¿Cinta doble cara o pegamento? Que no sea el Stark. pegamento. Pegamento. Ok. ¿Tu mejor herramienta? La Cropaday. Ok. ¿Tu mejor compra de toda tu vida, que digas, wow, esta no me deshago de ella por nada? La guillotina. O sea... Definitivamente. ¿Tu peor compra, que dices, en qué estaba pensando? Un montón, ¿eh? O sea, muchas herramientas como para hacer flores, de estas de We Are, las reglas y estas que son inútiles, que absurdamente ocupan mucho espacio y que puedes hacerlo más rápido sin ellas. Es una que, o sea, necesitas un tapete y un imán. Ajá, sí. Sí, definitivamente. Quien la quiera, se la vendo. Así que se la regalo. Otra vez, tu última compra personal. Mi última compra personal, la Word Punch, o sea, la casi todo es de We Are. Uh-huh. Es la que tiene las para hacer letritas, que es la Word Punch, creo. Uh-huh. Ok. Tu mayor tesoro scrapero. Híjole, el Nubo, o sea, lo veo y digo, no te uso. Ese lo por bonito, o sea. Hasta la tapita, ¿no? Súper coqueta. Todo. No sé qué voy a hacer el día que no haya. No. ¿Te inventas uno? ¿Tienes la, claro, facilidad? Lo relleno de este, ay, del Cosmo. ¿Cosmo? Y ya. No, bueno, pero es muy bueno, y de hecho el Stark también es muy bueno, nada más que el olor, si es así de, estás una volada. Va a mejorar muchísimo, ese está en proceso de mejora, te digo que aquí todo es, hay que mejorar, entonces ya, estamos. Muy bien, bueno, ¿qué no puede faltar en tus proyectos? Algo que sientas que es como tu sello personal. Creo que el polipiel, ah, no te creo. Me encanta, o sea, pero más bien como accesorio, me gusta mucho siempre colgarle chunches al lomo, o sea,
tirita de pompones. Hay un encajito que me encanta, que creo que lo tengo en todos. Mira, para hablar como, o sea, nunca, esto siempre lo trae, siempre se lo pongo. De algún color, de lo que sea, pero siempre le pongo esta tirita de pompones. Okay. Me encanta. Ok. ¿Cómo te ves de aquí a un año? Más delgada. ¿O como empresa? ¿O como...? En general, ¿tú cómo te ves? Híjole. Porque tú lo que ves, tú con lo que visualizas, lo haces, entonces. Ok. Primero que nada, sí me visualizo con un bebé. O sea, yo deseo, después de México en Papel, sí tener la suerte de tener un bebé. Segundo, me visualizo con un estilo de vida súper tranquilo, o sea, de verdad disfrutando el crecimiento, como sea. No te digo que visualizo Pandora más grande, porque soy de la idea de que la gente crece orgánicamente, a tu tiempo, a tu ritmo, sin prisa, pero apurada, ¿no? Y así me visualizo, o sea, de verdad con mi mismo estilo de vida, más tranquilo y así, feliz. O sea, si yo no estoy feliz, esto ya no sirve. Algo que se me olvidó preguntarte, ¿quiénes están detrás de Pandora? Porque tú eres la cara y supongo que alguien más te ayuda, no es que tú lo hagas todo, ¿verdad? Pues mira, hay muy poca gente realmente, porque son personas, hay muchas personas, pero a la vez son como outsourcing, o sea, son gente que no trabaja en la nómina de Pandora, pero que han hecho un equipo muy padre y que son personas que ya en el grupo de Mis Maravillas les había comentado, una de las causas o de los objetivos como marca que tengo es enfocarme a las personas que por alguna razón han sido delegadas o olvidadas en la sociedad. Entonces, hay señoras, mamás solteras por lo general, que trabajan en toda la parte de adornos. Esas personas, yo voy a sus casas, les llevo el trabajo, les explico y todo esto. Hay otras personas que tienen una incapacidad, o sea, que ya no tienen la posibilidad de moverse, que han perdido alguna de sus extremidades y que de alguna manera siguen teniendo esta ilusión de seguir avanzando, de sentirse parte de algo importante para ellos y trabajan otra sección, por ejemplo, los sellos. Están otras personas que tienen como, son gente como se puede decir rural, que están como también aisladas un poquito, que ya no tienen la posibilidad de ser contratadas en fábricas o en empresas, y que no son parte de la nómina, yo pago por lo que hacen, ¿sabes? Entonces, están personas de ese nivel, y también hay amigas. Tengo amigas que se han sumado a este barco, a este barco de buena esperanza, y que trabajan desde su casa también. Entonces, hay personitas que colaboran poniendo su corazoncito. O sea, realmente Pandora tiene muchas manitas. Y como equipo de trabajo de Pandora, pues sí, ahí somos 5 nada más. 5 personas que están en la parte de logística. Justo en la pandemia me pegó durísimo porque no podían venir a trabajar. Entonces, yo me aventaba muchas cosas. Por si algún error pasó en sus pedidos, soy la culpable. Si la etiqueta venía al revés, fui yo. Si la etiqueta venía al revés, si le faltó un producto, si por algún detalle, perdone usted, fui yo, porque la verdad me volví loquita un tiempo de necesitaba que ya nos quitaran este encierro. Entonces ahí, regresar al ritmo nos ha costado. Aquí dice Karen Traub, si nos puedes spoilear un poco los papeles. Yo creo que todavía no, están listos, pero pues tú qué dices. ¿Los papeles de México? No, no sé, nada más dijo los papeles, pero no sé si los de México en papel o los de las siguientes colecciones. Híjole, mira, los de México en papel no los puedo spoilear porque ya van rumbo a las maestras. O sea, las que yo tenía de muestras ya se fueron a sus destinos. Y creo que nada más enseñé uno, el de Descubre, la colección de México en papel. Les voy a decir los nombres y quién va a trabajar con ellos. Mira. Está Raíces,
Así es, Raíces de México, que es de Marién, y es de toda esta onda de telares, textiles, cactus, todo lo que representa a la cultura como desde el origen de como textiles, pero con los colores de Marién. O sea, no son mexicanísimas. Y luego está mi ciudad, que la va a trabajar Sonia, que es una onda como más moderna y que habla de todos los eventos que surgen en mi ciudad, como el Festival del Globo, el Rally, la Feria del Libro. Entonces, ese. Está este Equilibrio, que la va a trabajar Gaby Canedo, que está basada en un arquitecto que marcó una época y el modernismo en México, que es Juan Barra... Ay, ay, Barragán. Barragán, sí. Sí. Mira, se me fue la onda. Me desconecté un poquito. Que es de Barragán y toda la onda arquitectónica moderna y que va a hacer mucho clic con Gaby porque también es arquitecto. Y en esta colección encuentras como la geometría, las matemáticas, toda esta onda. Y luego descubre que es una de mis favoritas porque habla de toda la parte del Caribe, el turismo en México y lo va a trabajar Lisset Luna. Y la quinta colección se llama Corazonada, que va de la mano de Liz Grajeda, que es toda la parte de gastronomía, cultura de la cocina y todo esto, Talavera y esta onda que la va a trabajar ella. Luego Fanny con un tema que se llama Alebrije. Luego está Isa, que se llama Fusión, haciéndole honor a esta A ella. mezcla. Fusión. Luego está Erika, que es un tema también internacional. Todavía no tenemos bien claro el nombre del concepto, pero ya está su proyecto. Y Gaby Capistrán, que también es algo así como muy dulce. Estamos buscando el nombre, que es así como algo con movimiento. Y el mío, que es El Callejón del Beso. Entonces, pues esos son los temas que se van a tocar en México en papel. Pero al final de cuentas, cada maestra le va a dar una interpretación a cada concepto. Entonces, va a estar bien padre porque no va a haber mucho mexicanísimo así de tanta intensidad, creo, y eso es lo que lo hace interesante. Pero sí se va a ver México ahí presente. No, y además el talento de todas las chicas, o sea, puede ser un mismo papel, pero cada talento, cada chica se lo imagina totalmente diferente, lo puede desarrollar totalmente diferente, y dices, wow, ¿cómo hizo esta cosa que es lo opuesto a la Lo otra, opuesto, ¿no? O sea, claro. entonces ahí, eso es lo bonito de jugar con el papel y crear muchísimas cosas. Y si tienen un papel bonito, además se inspiran más, ¿no? Sí. Muy bien, pues no sé, bueno, tres consejos que le quiera dar a las chicas o tres tips scraperos. Híjole, tres cositas que a mí me gustan es que la gente piense que no hay bueno o malo, o qué es mejor que otra cosa, simplemente es. Lo que a ti te gusta es lo mejor. O sea, cada quien lo interpreta y comparte su estilo, y no es que sea bueno o malo, es tu visión. Ese sería uno. Que no hay que encasillar como si algo no es correctamente establecido, no hay que pensar que es malo, simplemente es la visión de esa marca, de esa persona. Y es bueno. Y pues que el scrap no es una regla precisa, no es como una receta de cocina y que cada quien tiene un estilo, un sello, algo que la hace única. Y a mí eso es lo que más me gusta, que aunque sigas un patrón, un tutorial, un proyecto o que te guste el concepto de una persona, realmente te apropies de lo que te gusta y saques eso. O sea, todo el mundo tiene algo que contar y tiene algo que transmitir. Entonces es simplemente perder el miedo, mostrarlo si lo quieres mostrar y ser auténtico y manejarte siempre con esos valores, ¿no? O sea, de si te gusta y te hace feliz, eres auténtica y lo compartes, todo fluye solito. Eso sería como algo que quisiera decir. Ah, qué bonito. Muchas gracias, chicas, a todas las que han estado escribiendo. Al ratito les contesta Mabel así en sus ¡Guau! mensajitos, porque han sido muchos, muchos mensajes. Traté de preguntar más o menos lo que decían aquí, pero la verdad, de verdad, que fueron muchísimos. Qué Entonces, bueno. pues bueno, ahí les respondes al ratito. Pues algo más que quieras agregar, Mabel, antes de despedirnos.
No, muchas gracias, Jazz. La verdad, nunca me han entrevistado, platicado o no me he así como que expuesto porque soy muy tímida, aunque no lo creas. Me cuesta muchísimo como que mostrarme porque soy como muy evidente cuando algo me conmueve, cuando algo me gusta, cuando algo no me gusta. Y te agradezco que me hayas considerado. Sé que has entrevistado a chicas, que todas tenemos algo que contar, una historia que transmitir, y pues estar en en esta terna pues me hace sentir muy, muy querida, muy, muy agradecida y también muy orgullosa de lo que estás empezando a hacer, una brechita de conocimiento, de ser una plataforma para que otras personas puedan decir lo que quieran transmitir y que es una forma de romper un poquito la barrera de la distancia y te lo agradezco y a las chicas que están aquí. Pues gracias porque de alguna u otra manera estamos siempre presentes y pues que pueden contar conmigo cuando necesiten y es todo, pues muchísimas gracias. No, pues al contrario, el honor es todo mío, de verdad, que me encanta poder platicar contigo, de verdad, eres una chica que tiene mucho talento, créetelo porque de verdad lo tienes. Solo es cuestión de que confíes más en ti, porque mira, hay muchas chicas que están respondiendo a tu producto porque es bueno. Y entonces, pues lo único que te deseo es un súper exitazo con esta caja de Pandora, con las que sigan, chicas, sigan ahorrando para que compren las próximas, Ya no se les sé. olvide. Y Oye, voy a habilitar la tapa de tandas Pandora para que la vayan exacto. pagando, o sea, que no se queden sin su caja. Como tu apartadito Pandora para que no se Sí, queden, exacto. aquí abónele, porque la verdad que es muy incierto saber cuántas producir. No somos una marca tan grande como para aventarnos a tirajes enormes. Entonces dices, ¿me arriesgo, no me arriesgo? Bueno, mejor sí. Pero prometemos que las siguientes preventas vamos a dar más margen. Pues sí, porque hay muchas chicas que sí se quedaron Sin sin su su caja caja. y la de las maravillas fue como el boom. Entonces, pues te deseo muchísimo éxito, sé que vas para arriba y como la espuma. Entonces, pues lo único que te deseo es muchas cosas buenas y que lo que te visualizas en un año se te cumpla. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Jazz. No, al contrario, muchas gracias, chicas. Nos vemos muy pronto en la siguiente con otra scrapera súper, súper talentosa. Gracias Hasta otra vez. luego. Con Mire. Bye. Si te gustó, suscríbete y comparte con más scrappers. No olvides darle click a la campanita para que te avise del siguiente video. Recuerda que también puedes encontrar más contenido en las otras redes sociales. Gracias.